El primero fue en el trabajo. En lo que resultó ser el último. Detrás del mostrador de una pequeña cafetería extra. Se habían dado aviso. ¡Hey, Deacon! Espera, me encargo. ¿Cuántos errantes habéis matado hoy, eh? Sí, ya lo sé, con solo veros. ¡Replegad! ¡Más armados! ¡Quédate quieto, hostia!
Otra grabadora de Nero. Bueno, no sé si quiero escucharlo. La sofá. Un fallo técnico. Entonces, los mandamases te derriban para que no vuelvas y contamines a todo el mundo. Dios mío. Otro inyector de Nero. Bien. Así me centro. ¡Necesitaba un oso!
atrapado. Te voy a ayudar. ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Deja que te saque de ahí. ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Iré... Peaceful Lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. Oh, Dios mío, gracias. Creía que iba a morir ahí. Sí, diles que fue Deacon St. John. Ellos me conocen. No vayas por carretera, si no pares. O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Rogue Camp. Errante, St. John, digo, recibido. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate, cambio y corto. Por eso estoy aquí. Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda, quédate cerca o no podré interceptar los datos. Vale, sí, lo pillo. Todo el área asegurada. Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su helicóptero. En su vehículo. Sé lo que es un helicóptero, O'Brien. Será mejor que tengas algo para mí. Tengo a alguien de confianza trabajando en ello. Pronto sabemos algo. Vale, subiremos los datos en cuanto estés cerca. ¿Se os ocurrió parar a repostar en la vieja gasolinera? Por si no os habéis fijado, no queda mucha. A colocar el rastreador en el helicóptero. Vamos, chicos, hay que pegarse ya. Que no me vean. ¿Pero qué leches hacemos aquí fuera? Lo que te digan. Vale. Brian, arreglado. Ya te llegará telemetría. Recibido.
hambre ya? Sí, me muero sí, de hambre. De nada, Brian. Al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en, bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder, yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap... ¡Algo se mueve! ...estudiadas debido a la proximidad de los sitios a campamentos humanos. En particular, uno grande. Salomé Cold Springs. Ah, sí. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un resort. No joda. Pues eso, no echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Su vida completada. Seco. Estamos tardando la vida. ¿He oído algo? ¿Recitando versículos? Qué bien, sobrevolarlo todo, con tiempo para leer. Hay que joderse, O'Brien. Hecho, vale, ahora solo quiero largarme de aquí antes de que me vean. O'Brien. O'Brien, ¿estás ahí? Ahora no puedo hablar. Llama a este canal luego. Corto. O'Brien. Ah, venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien. Vale. Oh, Dios, algo ha pasado.
A ver si estos desgraciados tenían algo digno de buscar. Cuando estaba en la mierda, hace un par de meses, vimos un tipo. Hoy tengo mierda de la buena. Vas, ¿cómo va la vida de campista? Ya has dado caña a esta mierda, ¿eh? Cuenta conmigo. Vale. Ya nos veremos.